Comida hispana, latina, tenemos aquí pollo fricasé, tenemos arroz con gandules y tenemos vegetales. Esta es la comida que reciben las personas hispanas. Cuando yo vivía con mi mai desde chamaquito, siempre estaba en la cocina con mi mai ayudándole. So, esto viene como algo que me gusta hacer, ¿tú me entiendes? Me gusta la cocina y más me gusta trabajar aquí, ¿tú me entiendes? Porque estoy preparando una comida para gente que sí que lo necesita. So, en sí eso me da la fuerza y la salud de venir aquí y preparar esta comida para estas personas que sí lo necesitan, ¿tú me entiendes? We serve a well-balanced diet of 5 days a week. It includes an entree, a starch, a vegetable, bread, for the most part, fruits, and milk. There's both this meals that are at senior centers. So if you can get out, if you're still able to drive, or if you're able to walk to where your senior center is, they do meals at lunch times. During the week, and it will depend on the space. Some of them are 5 days a week, some of them are 2 or 3 days a week. You can check with your local senior center what's provided. And then for those individuals, for seniors who cannot leave their home for some reason, they're homebound, mm-hmm. We deliver meals directly to their door, both with our drivers and with a network of volunteers. Rico, soy de Ponce, vine aquí a los 13 años y sinceramente me gusta lo que hago, me encanta la cocina.